Esta mañana la rabia y la impotencia han sido la tónica general en un parador que ve como si la empresa sigue hacia adelante tendrá que cerrar sus puertas después de casi medio siglo en activo. En un comunicado, Paradores S.A. asegura que sus pérdidas en 2012 superarán los 100 millones de euros y de ahí la intención de despedir al 14% de la plantilla, unos 644 trabajadores en España, más de 100 en Castilla-La Mancha. De los 7 paradores que cerrarían en nuestro país, 2 de ellos podrían hacerlo en la región, uno en Manzanares y el otro aquí en Albacete, donde sus trabajadores no pensaban que la compañía se planteara esta drástica decisión. No esperábamos del parador de Albacete este cierre total. Nos podíamos esperar un cierre de 3 meses, más o menos, pero el total no. Y cuando es un parador, que en verano sobre todo tenemos bastante trabajo. Hay bodas contratadas, hay comuniones, hay grupos. Los 48 empleados de la delegación albaceteña aseguran que con una gestión más eficaz de los recursos podría evitarse el cierre definitivo. Y es que esto es viable, o sea, lo tenemos clarísimo, o sea, que esto es viable, que esto puede salir adelante. Y entonces, bueno, vamos a luchar, sacando nuestras fuerzas y vamos a dejarnos la piel, si es menester. Ahora solo toca esperar a que las conversaciones entre sindicatos y empresa lleguen a buen puerto y que los paradores castellano-manchegos puedan permanecer abiertos, evitando así el despido de todos sus trabajadores. Estos han convocado varias jornadas de huelga, las primeras de ellas el próximo viernes y sábado, fechas clave para el turismo en pleno Puente de la Constitución.